Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca todavía, soy Raquel y digo todavía porque sé que hay muchos que podéis llegar nuevos. Y vamos a hablar sobre Gerard Piqué porque, bueno, ya os voy a hacer un pequeño spoiler porque tiene un morro que se lo pisa. Ha estado hablando sobre las audiencias de esa liga que él tiene, ya sabéis, la Kings League. Y bueno, es que no tiene desperdicio lo que dice. Os voy a traer un artículo que en este caso es de un medio digital deportivo porque incluso ellos hablan sobre los temas de Gerard Piqué y de Shakira. Y la verdad es que, como os digo, sus declaraciones no tienen desperdicio, con un morro impresionante. Yo sí que he dicho en más de una ocasión, cuando he hablado sobre estos temas y esas bajas audiencias que tiene Mediaset en 4, que ya sabéis, que emiten un partido el sábado y un partido el domingo, pues he hablado en alguna ocasión sobre esto y he dicho que yo lo que pienso es que, aparte de que Gerard Piqué e Ibai Llanos han defraudado con esto que han hecho a Mediaset, que por otro lado también le he hecho más la culpa a Mediaset porque ellos tenían que haber sido más listos y ver lo que Gerard Piqué estaba intentando hacer, que era llevarse gente a la plataforma de Twitch, que es donde él hace esos directos. Pues se queda más ancho que todas las cosas, reafirmándose en lo que yo os acabo de decir, y que si veis vídeos míos anteriores podéis ver cómo realmente lo que él dice es lo que yo os acabo de decir, que yo pienso que los ha utilizado para llevarse a más audiencia a la plataforma donde él hace esos directos. Pero vamos a verlo directamente de este medio digital, como os digo, pero bueno, sin antes deciros que ya sabéis que si le dais me gusta al vídeo, lógicamente si os gusta, pues así llegamos a más gente, podéis comentar todo lo que queráis, todas vuestras opiniones que me encantan, siempre leeros, y vamos a ver qué es lo que dicen en este artículo, porque como título, pues dicen Piqué habla alto y claro sobre las audiencias de la Kings League en 4, que yo en más de una ocasión, como os digo, cuando hablo de estos temas, pues os comento que no entiendo muy bien cómo han realizado esto. Yo os explico un poquito si no sabéis más sobre el tema de la Kings League. Ellos durante todos los días hacen unos directos en Twitch, que es la plataforma que ellos utilizan. Durante los días entre semana, que es de lunes a viernes, hacen una especie de tertulias en las que a veces pues tenemos contenido porque, como no, Gerard Piqué pues a veces saca la pata del banco, como se suele decir, y hace comentarios pues que seguramente no pasan dos veces por su cerebro y los suelta tal y como los piensa, sin llegar a medir las consecuencias que pueda tener. Y los fines de semana hacen unos directos más largos, empiezan a las 4 de la tarde, hora española, y terminan a las 10 de la noche, lógicamente también hora española. Esto tanto el sábado como el domingo, y ellos hacen partidos de esos equipos que tienen, ya sabéis, los sábados son la Queens League, que son los partidos femeninos, y los domingos la Kings League, que son los partidos masculinos. Pues esos fines de semana han aprovechado también en 4 Mediaset para poner un partido el sábado y un partido el domingo, y yo os lo he dicho, no tiene lógica ninguna, porque es que tú ves ese partido y no sabes, si no ves el resto de partidos, pues qué es lo que sucede. A la gente que le gusta el fútbol, pues normalmente le gusta saber cómo ha quedado el Madrid cuando ha jugado con alguien, cómo ha quedado el Barcelona cuando ha jugado con otro. Espero que me estéis entendiendo, ¿no? No tiene ninguna lógica que tú veas tan solo un partido un día y al día siguiente un partido el otro, que además son dos ligas completamente diferentes, porque como bien os he dicho, uno es femenino y otro es masculino. Y yo siempre he dicho que a mí lo que me parece es que Gerard Piqué ha hecho una jugada maestra, y mucha gente que quizá no conocía la plataforma de Twitch o no conocía estas ligas que él hace en la plataforma, pues de esa manera se llevaba más audiencia. Bien, pues vamos a leer lo que dicen, porque dicen: la Kings League y la Queens League, ambas competiciones impulsadas por Piqué, siguen sumando jornadas en televisión en 4 tras ese acuerdo con Mediaset. Desde su estreno, el primer fin de semana de mayo, con los partidazos, supuestamente partidazos, que bueno, son partidos de fútbol 7, o sea que ni siquiera son partidos en campos grandes, son en campos pequeños,
se emiten a las 8 de la noche hora española, semana tras semana se han ido conociendo los datos de audiencia registrados en televisión, como pasa con todos los programas, no solo con este. Si en Twitch, YouTube y TikTok las audiencias son muy sólidas, tanto en la Kings League como en la Queens League, en televisión por el momento los datos son bastante inferiores. Ellos dicen son inferiores y ya os digo yo que son pésimos. Sobre ellos ha pronunciado Piqué en una reciente entrevista con otro periódico, con otro medio digital que también es deportivo, en Marca. Y ha dicho lo siguiente: hicimos un acuerdo con Mediaset por el que emitían el partido de la jornada. Nuestra jornada es el domingo de 4 a 10. Son 6 horas y 12 equipos. Queríamos probar el partidazo en 4 para llegar a audiencias que no solo sean Twitch. Es que a partir de los 50 años, Twitch puede ser una barrera de entrada. A muchos no les puedes tocar la tele tradicional, reconoce el presidente de la Queens League. Y como yo os he dicho, hay mucha gente que ni siquiera conoce esta plataforma o que ni siquiera sabe que Gerard Piqué pues está haciendo una liga. Y a gente mayor que quizá le pueda gustar el fútbol, pues quizá, no voy a decir que no, le pueda gustar este tipo de contenido. Pero claro, vuelvo a reiterarme en lo mismo. Tú no puedes ver solo un partido el sábado, un partido el domingo y no saber nada más. Además que ya no es solo ese partido que emiten, es que ni siquiera conoces a los que juegan, a las jugadoras o los jugadores, tampoco conoces a los presidentes, aparte de que, bueno, este Gerard Piqué, que en España, pues lógicamente es conocido, que esté también Iker Casillas, que lógicamente también en España es conocido, o incluso mucha gente ya empieza a conocer a Ibai Llanos, porque, pues como ya sabréis, es uno de los mejores streamers que tenemos en España. Pero fuera de ahí, ni jugadoras, ni jugadores, ni el resto de presidentes son conocidos por, como diría yo, gente de a pie, gente que no está en el mundo de las plataformas digitales, ya sea YouTube o vamos a irnos a Twitter o TikTok o Instagram, son tantas, y la plataforma de Twitch pues más bien está enfocada para gente joven, como también dice Gerard Piqué, que ahí le tengo que dar la razón. Y en lo último, que dicen que es donde yo veo que aquí ha tenido mucho morro, dice: al no ser exclusivo y simplemente ser un añadido de lo que ya estamos haciendo, las audiencias no son muy altas. Para nosotros es un complemento para sumar audiencias. Lo que nos venga, bienvenido es, porque suma a Twitch, YouTube y TikTok, sentencia al respecto. Como yo os he dicho, y aquí es donde yo digo que tiene bastante morro, está diciendo directamente o claramente, que sé que os iba a gustar, que él lo que buscaba con esto era que sus directos de Twitch tuvieran más audiencia, no solo en Twitch, sino como también él dice, en YouTube y en TikTok, porque están en las tres plataformas. Lógicamente, en YouTube y en Twitch es donde hacen esos directos, y en TikTok pues hacen una especie pues de resumido de lo más interesante que pueda haber, ya no en ese partido, sino en esos directos que hacen también entre semana. Y él lo que ha buscado con esto es, pues, es llevarse a esa audiencia que no conocía la plataforma, pues darse un poquito a conocer y llevarse a más. Pero claro, de esta manera lo que está haciendo es una jugada maestra con Mediaset. No sé, yo lo entiendo así, ya sabéis que es mi opinión. Podéis dejarme la vuestra en comentarios, a ver si pensáis igual que yo. Si no, ya sabéis que todos vuestros comentarios son bien recibidos y me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle un me gusta para que llegue más gente. Y nos vemos en el próximo.